conoce tu petición. El cielo ya sabe cuál es tu corazón. El cielo ya sabe qué es lo que hay en tu mente. Y la acumulación va a generar a que mañana te despiertes y digas: uy, pero ¿qué pasó? No tuve tiempo a orar y el milagro ya aconteció. Uy, pero ¿qué pasó? No tuve que orar por la sanidad y ya la sanidad se manifestó. Uy, pero ¿qué pasó? Hoy miércoles no llegué al culto a agradecer y el milagro ya está en mi cuenta bancaria. A alguien le vengo a decir que llegó el tiempo de rompimiento. En la predicación de la palabra, Facundo Faiura, como en los días de Elías. El Espíritu Santo de Dios me dijo: hay tres puntos, hay tres manifestaciones, hay tres señales que van a acontecer durante este evento y al salir de este evento, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, en tu matrimonio y aún en tus negocios. Lo primero va a ser que Dios va a cambiar el corazón de tu hogar. Lo segundo va a ser que caminarás con señales. Y lo tercero es que todos tus pasos serán guiados por el Espíritu Santo. ¿Hay alguien aquí? El Espíritu de Dios ponía en mi corazón y me decía: al cambiar estas fechas, este evento, esta actividad, y darle un cambio fuera de nuestra forma y que se revele la forma de Dios. Era Facundo. No solamente la gloria postrera, no solamente las señales, los milagros, sino el corazón de cada hogar. Eso fue algo que golpeó muy profundo en mi espíritu, porque entender que un corazón es mudado, rápidamente venía a mi memoria aquel encuentro del rey Saúl con el profeta Samuel. Ayer el apóstol hablaba algo parecido entre punto y punto relacionado a esto. Pero el Espíritu Santo de Dios me mostraba cómo, del momento que el rey Saúl recibe una dirección, el profeta Samuel le dice: vete, apártate, espérame a que yo regrese. Reina, gobierna, ya eres ungido y señales te seguirán. Y cuando él es apartado, el profeta del rey, dice que automáticamente comenzaron las señales a fluir. Fue algo acelerado. ¿Hay alguien aquí? Mira que tienes al lado y dile: toda palabra profética sobre tu vida, sobre tu casa, en este tiempo será acelerada. ¿Pero qué es esto de acelerado? Que Dios puede hablar sobre tus hijos y antes que llegues a casa ya vas a ver que Dios puede hablar de tu finanza y cuando vayas a chequear a instantes la cuenta bancaria, algo que cuando quieras reaccionar a lo que Dios está depositando, te encuentres con un nuevo manto, con una nueva dimensión. ¿Hay alguien aquí hoy? Diga conmigo: tiempo acelerado. Dice la palabra que las señales acontecieron, pero, diga conmigo, pero. Lo interesante es que primero el corazón del rey fue mudado. No hay respaldo ni señales cuando los corazones no son transformados. Puedes cargar dones, puedes cargar talentos, puedes cargar llamados, puedes gobernar. Pero si tu corazón y mi corazón no son mudados, diga conmigo, transformados, no habrá evidencia de gloria.
pero ¿cómo es esto? Yo puedo conquistar. Sí, con tus fuerzas, no con las fuerzas del cielo. ¿Cuánto va a durar hasta que tú digas basta? Cuando son las fuerzas del cielo, tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos seguirán deleitándose de lo que Dios te ha dado. ¿Hay alguien aquí? Diga conmigo, a partir de este día, el corazón de mi casa se da mudado. Si hay algo por lo que Dios hoy te trajo aquí, es para dejar de saber que tu corazón y mi corazón van a ser mudados. Le dije al Señor, ¿por qué a mí me toca el segundo día? ¿Por qué, che, yo no puedo elegir el día que yo quiero? Dije, yo quiero primero, y me puse a pelear con el apóstol Harrigan, y bueno, ya se habrán enterado quién ganó. Quise pelear el último y ya se van a enterar quién ganó. Me tocó el segundo y le digo, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué el segundo día? Y me dijo, porque a ti te hablé de este evento. A tu corazón le hablé, a tu corazón fue el primero que quiero mudar. Y el Espíritu Santo de Dios le anunciarás en el segundo día que la doble porción de gloria va a ser soltada. Yo no sé a quién estoy hablando hoy aquí. Mira que tienes al lado, dile, como en el tiempo de Elías. Diga, como en el tiempo de Elías, se va a desprender algo de mí y voy a empoderar una generación nueva. Lo interesante de esto es que muchos padres van a ver a sus hijos profetizar. Lo interesante de esto es que muchos padres van a ver a sus hijos en plataformas grandes. Voy a volver a decirlo. Madres, prepárense, porque vas a ver a tus hijos gobernar, crecer, avanzar. Y ha comido una doble porción de gloria. Dios. Y ha comido, yo quiero la gloria postrera. Si hay algo que tengo la convicción, es que vas a salir de este lugar con el corazón renovado. Ay, yo lo siento en mi espíritu. Yo estoy sintiendo lo que nunca antes he sentido: sudar fuego. Jamás he sentido que las gotas de mi cabeza queman como están quemando hoy. Mira que tenés al lado, dile, algo nuevo está ocurriendo aquí. Mira que tiene el otro lado, dile, algo nuevo. Dile, saldrás con evidencia que has sido expuesto a una gloria mayor. Ay, ay, ay. ¿Qué hace esto de un corazón renovado y transformado? No solamente trae una nueva dirección, trae seguridad en los pasos, sino que también te muda a nuevas dimensiones. Ay, estoy en la introducción, ayúdame a predicar esto. Mira que tienes al lado, dile, cuando eres mudado. No, pero eso todo como que ustedes, no sé. Como que le golpearon la casa y le dieron carta de desalojo. Vamos, póngale fe a eso. Mira que tienes al lado, dile, cuando eres mudado. Dile, cuando el cielo te muda, tienes acceso a nuevos niveles de gloria. Nuevos niveles de revelación. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien está aquí? Diga conmigo, no solo niveles, sino que señales. Ah, pero si usted, mira, hay una ley aquí, que tenemos una ley aquí. Tenemos un empezó siendo una regla. Ya no es regla. No, empezó siendo una... No, empezó siendo como una advertencia, una opción. Después se transformó en algo más serio y después se transformó en una ley. Que si usted está sentado al lado de alguien que lo que menos huele es fe, usted tiene todo el derecho del cielo y de esta casa de ponerse de pie y buscar a alguien con fe y sentarse al lado. Si usted se quiere quedar ahí,
yo voy a orar por usted. Pero tiene un trabajo, no solamente llevarse lo que vino a buscar, sino que también hacer que el que está al lado, el limón que tiene al lado, sea contagiado de la misma fe que usted carga. Mira que tienes al lado, dile, te lo digo con fe. Mira que tienes del otro lado, dile, te lo digo con fe. Prepárate, porque algo sobrenatural va a ocurrir esta semana en tu vida. Gloria a Dios. Ay, 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 ay. Diga conmigo, señales. Avanzo, avanzo, avanzo. Dice la palabra que cuando Nicodemo se le acercó al maestro, le dijo, realmente tú eres un enviado de Dios. Y Jesús lo mira y lo dice, pero ¿y qué te hace decir esto? Y le dijo que con tanta teología, que con tanto conocimiento, hay algo que tú cargas que nosotros no cargamos, y son las señales que te siguen. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo aquel que es hijo del Rey de... tiene evidencia, y la evidencia son las señales. ¿Sabe qué es la señal? Que vas a entrar al supermercado y vas a dejar pisadas en fuego. Que cuando entres a un lugar, a una casa, algo se va a alborotar en la atmósfera. Que el que está contigo va a hacerse sentir donde quiera que camines. ¿Hay alguien aquí hoy? ¿Cómo dice mi padre? ¿Sigo o no sigo? Romanos 8:14 dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Todos los que creen. No digas nada ahora. Ahora solo míralo al que tiene al lado. Solo míralo. Y encendé tu radar espiritual y fíjate si es guiado por el Espíritu Santo. A ver si tiene cara de ser guiado por el Espíritu de Dios. Si viste a la suegra se puso complicado, pero bueno, mira para otro lado. Pero si tienes a alguien cerca, fíjate si es guiado por el Espíritu Santo. Alábale y disimula. Dice la palabra que cuando Elías llegó a Sarepta de Sidón, allí acabó, se acabó la crisis. ¿Cuándo llegó quién? ¿Cuándo llegó quién? ¿Qué pasó con la crisis? Dice la palabra que cuando Moisés llegó a Egipto, ¿qué pasó? La esclavitud. Dice la palabra que cuando el Hijo de Dios llegó a la tierra, ¿qué pasó? La salvación, la redención, los milagros se soltaron sobre la faz de esta tierra. Pero algo quiero decirte, cuando tú llegues a casa, acá están masticando chicle. Lo voy a decir aquí, lo voy a decir aquí. Cuando llegues a casa, así como llegó Elías, así como llegó Moisés, así como vino el Hijo de Dios, cuando llegues a tu casa, va a haber evidencia y las señales te seguirán. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que algo está pasando en tu casa en este momento. Ay, 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 ay. Escucho al Espíritu Santo decir, si hay un enfermo en casa, llámalo, llámalo, llámalo. Llámalo ahora, mándale texto porque hay un milagro que está ocurriendo así. Ay, Señor, Señor, Señor. Ay, 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 ay. Mira que tienes al lado con cara de profeta. Bueno, yo sé que esa cara no te sale, no importa. Saca el dedo. Saca el dedo profético, saca el dedo profético. Mira a alguien y dile, te profetizo que no serás guiado por el dolor. No guiará tus pasos el gobierno. La crisis, la crítica no te van a empujar en tus próximos días. Serás solo guiado por el Espíritu Santo de Dios.
entender que tu corazón y mi corazón, para lo que ha de soltarse, tiene que ser restaurado. El profeta le dice: todas estas señales ocurrirán, pero ¿tú crees que puede ocurrir esto con un corazón dolido? Con un corazón que necesita o que carece de falta de perdón. Con un corazón que envidia el crecimiento de otros. No, para allí no, me voy para otro lado. ¿Usted cree que Dios puede confiarte la gloria postrera en un corazón así? ¿Te das cuenta que somos fáciles como ser humano, que cuando se nos está por hablar de algo que no obtenemos, lo queremos? Pero somos duros y difíciles en entregar lo que todavía cargamos. El aceite fresco jamás puede derramarse sobre una copa que ya carga un aceite recio. Tiene que haber un vacío continuo. Y donde hay un vacío continuo, hay la ventana de los cielos que siempre está lista para derramar aceite fresco. ¿Están aquí? Mira que tienes al lado, dile: no te preocupes. En todo vuelo hay turbulencia. Ya está pasando la turbulencia. Mira que tiene el otro lado, dile: aceite fresco. Voy rápido. Voy a llamarlo a Will, no sé dónde se me fue el dominicano. Dice la palabra, voy a parafrasear rápido, que cuando vuelve el profeta Samuel, después de que Saúl llevaba 2 años ya reinando, el profeta viene con un cuerno lleno de aceite, con un redoma listo para invertirlo en la cabeza. Pero la palabra, y quiero hacer énfasis en esto para que vea que no estoy inventando y me está mirando con cara de Biblia, entonces se lo voy a leer. Primera de Samuel 13:13 dice: entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Escucha, el plan de Dios era que Saúl reinara para siempre. Siempre predicamos lo que acontece con David. Claro, es extraordinario, es maravilloso. Pero hay una llave tan importante que puede hacer que el plan de Dios cambie. La Biblia revela que la idea de Dios era hablarle al profeta Samuel, como le habló, y le dijo: prepara. Prepara el aceite, prepara el aroma como te lo he hablado. El profeta no se movía porque quería en el tiempo que él quería. Era todo controlado y guiado por el Espíritu Santo. Y él, cuando va de camino listo para ungirlo, y era un ungimiento que iba a durar toda la eternidad, algo de repente cambió aquí. Algo de repente generó que el profeta se detuviera y oyera la voz de su Dios y escuchara a Jehová decirle al profeta: detente, no avances, porque hay un corazón que ha entrado en desobediencia. Hay algo más grande que tu ofrenda. Hay algo más grande que lo que tú crees que tu llamado y tu ministerio. Y es la obediencia que tú elevas de tu corazón hacia el trono de gracia. Escucha. Se detiene y dice: pero Dios, no se entiende. El ungimiento este es eterno. Él es el que escogiste para toda Israel en generaciones. ¿Qué está pasando? Y cuando llega el profeta, se encuentra con que Saúl se había confundido por oír voces que no tenía que oír.
Sus pasos habían sido guiados por el pueblo en vez del Dios que aquel que lo había ungido. Aún estando rey sobre Israel, gobernando 2 años, prestó su oído a lo que no tenía que prestar. Yo aprendí con esto que el ungido solo pone sus oídos en la voz del cielo. El ungido solo oye la voz de su creador. Toda dirección, hey, no hay dirección más justa que la que viene del cielo. No hay confirmación y palabra más profética y certera que la que viene desde el trono de gracia. Él es el profeta de profetas. Al confundirse, la historia cambia. Y lo que debería ser eterno se transformó en un dolor de cabeza. Pero esto es interesante, porque Dios conoce los tiempos. Mira que tenés al lado, dile: Dios conoce todos los tiempos. Y aquí es, te lo voy a leer. Samuel 13:13, primera de Samuel 13:13. Como te lo leí recién, entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora, diga conmigo, mas ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te ha mandado. O sea, en pocas palabras, el profeta le anuncia al rey de Israel: te reemplazaron, te destituyeron de ese reino que Jehová te dio, te descoronaron de ese trono. ¿Qué genera que estando en la posición donde Dios te ha puesto te sientas vacío, seco y sientas la ausencia de la persona del Espíritu Santo? Una de esas fuentes es la desobediencia. Yo quiero la gloria postrera. Yo quiero cargar fuego, pero no quiero perdonar aquí. No quiero perdonar a aquel hombre, a aquel joven que a la edad de 15, 16 años tomó lo más sagrado de mí. No quiero perdonar a aquel hombre que abusó de mí, que golpeó de mí. No quiero, pero sí quiero la gloria postrera. ¿Sabes? Hoy en día los altares se han transformado en esto. Se han transformado en esto. Si hay algo en la cual Dios llamó a este pueblo a que viva el tiempo de Elías, es que dice la palabra que cuando hay un fuego encendido, y es un fuego encendido por Dios, es un fuego que todo lo consume, pero a la misma vez purifica. Consume el dolor, pero purifica un corazón nuevo. La pregunta es: Dios está con los cielos abiertos para darte lo que viniste a buscar. El punto es: ¿estás dispuesto a entregar lo que ocupa el lugar de Dios en tu corazón? Yo quiero que me use, yo quiero profetizar, yo quiero evangelizar, yo quiero naciones. Y Dios te dice: empieza con tu casa. Empieza con tus vecinos. Empieza con el que te roba las herramientas en el trabajo. Perdónalo. No, yo perdono las naciones, a él no lo perdono. Empieza perdonando en casa. Empieza perdonándote a ti mismo. A una mujer que le está hablando. Empieza a perdonarte a ti mismo. Yo soy culpable de esto. Yo soy culpable de lo que mis hijos están pasando.
Yo soy culpable de este dolor. Yo soy culpable. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Nadie tiene la culpa. Yo soy el culpable. Dios te dice, si entendieras que cada vez que te echas la culpa, pisoteas la sangre derramada en la cruz del Calvario. Si entendieras que he entregado a mi único hijo para que encuentres en el perdón. Pero quiero la gloria postrera. Hay dos o tres que como que la silla calienta de un lado para el otro. Mira que tenés al lado, dile, es que te tiene que incomodar la palabra. Ah, nadie le dice nada a nadie, hermano. Están todos atados, está muy duro. Le bajo o no le bajo? Estoy en la introducción, ¿eh? ¿Estás seguro? Mira que tenés al lado y dile, lo que viene es bueno. No, pero eso sonó como que está amargado. Mirá que tienes al lado, dile, lo que viene es bueno. No, mirá que tienes del otro lado, dile, lo que viene es bueno. Dile, y es más grande de lo que has venido a buscar. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Esto es interesante porque a Saúl lo destituye por desobediencia. Esta es una palabra que, mira, lo digo rápido, lo prometo, ¿ok? Si usted me ayuda, esto va rápido. Saúl se puso a encender holocaustos. Se puso a entregar ofrendas. Se puso a encender lo que no tenía que encender. Porque la dirección del profeta y de Dios es: espera a que yo vuelva a ti. Mientras tanto, las señales te van a seguir. No, le dijo el pueblo. Saúl, hay que encenderle ofrendas a Jehová. Tienes razón, vamos a encender ofrendas. ¿Cuántas ofrendas habremos entregado en desagrado a nuestro Dios? El religioso me debe estar aplaudiendo hoy. Porque cuando se habla de sacrificio me tiran con las redes, pero cuando hablo... ¿Cuántas ofrendas has hecho en emoción? Aún la semilla que sale de ti tiene que ser direccionada por el Espíritu Santo. Si Dios te dice no metas ni tu mano en el bolsillo, no la metas. Ahí todos dijeron amén. Pero si Dios te dice dame lo que tienes guardado en el cuarto cajón de la mesita de luz, lo que tienes escondido entre el pijama rojo y negro, saca esa funda naranja y lo que está dentro todo, ponlo en un sobre y enciende el holocausto. ¿Accionarías de la misma forma? No me contestes, está en Tierra Santa, por favor. ¿Accionarías de la misma forma? Contéstate a ti. O a lo mejor el asunto en ofrenda no es dinero, es tu tiempo. Y es algo mucho más valioso que tu tiempo, en lo que a Dios realmente le interesa, el corazón. Saúl creyó que encendiendo ofrendas y holocausto iba a acelerar el mover de Dios. Ay, Señor. Hay ofrendas que aceleran. Hay pactos que aceleran, pero también hay pactos que retienen la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Cuando entra en la ecuación tu alma. Cuando entra en la ecuación de la semilla y la siembra, tu voluntad y no la de Dios. Cuando es la voluntad de Dios, tú dices, tú sabes lo que hay en mí. ¿Sabes? ¿Cuándo estuvieron en el último? Bueno, fue el último sumergido en realidad. El sumergido del año pasado. ¿Cuánto estuvieron? A ver. ¿Cuánto estuvieron cuando estuvo el pastor Claudio Freyson? ¿Dónde estaban los demás? ¿En otra tierra? ¿En otro planeta? Escucha. Después de no sé cuántos años, yo con la memoria soy bendecido,
Le conté al pastor Claudio, le digo, ¿sabes que yo me congregué? Bueno, yo nací en la iglesia allí con el pastor Claudio. Toda mi niñez, hasta mi juventud, fue allí, hasta los 17 años. Saliendo de allí, vengo para Estados Unidos y a mí me remueven del país. Vuelvo a Argentina. Y por temas legal, tengo que estar en Argentina 3 años, excluido de este país, excluido de mi matrimonio y de mi hijo recién nacido. 3 años. Y le digo al pastor Claudio, 3 años me congregué contigo. Y Claudio me mira y me dice, 3 años. Le digo, sí, 3 años estuve congregándome contigo. Y dice, ¿y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no te acercaste a hablar conmigo? Le digo, todos los domingos te puedo decir que predicaste tal día, tal otro día, tal otro día. Te puedo decir en qué momento lloré, en qué momento no lloré. En todo momento lloraba. Estaba excluido de todo. Le digo, pero ¿sabes qué fue lo interesante? Que un día, todo lo que tenía en mi bolsillo, que era la vuelta de 2 buses y un tren hacia la casa de un amigo donde yo dormía, todo lo entregué. Desde allí arriba me acuerdo la banca, creo que tiene el molde de mi cuerpo esa banca, le dije. Allí arriba me sentaba yo. Y me quedaba las 3 reuniones. Y cuando una vez Dios me habló y me dijo, ¿quieres verlo algo diferente? Le dije, Señor, por favor. Y me dijo, haz algo diferente. Y le dije, ok, ¿qué te voy a dar? Si te doy el zapato, si te doy la ropa, van a pensar que estoy loco. Me tocó el bolsillo y sonó monedas. Y dije, Señor, es lo único que tengo. Son 2 buses y un tren. Lo saqué, no lo dudé. Fui corriendo al altar y lo puse. Y lo fui así cuando el pastor andaba por allá, ¿no? Cosa que no me viera. No sé si me iba a reconocer, pero me escapé. A la semana, la pastora Luciana me llama y me dice, Facundo, ¿sabes qué pasó? Digo, ¿qué? Acabo de recibir la noticia. Te aprobaron la residencia. Escucha. Ese fue el milagro. Pero yo no tenía cómo volver. Pero usted se ríe porque no caminó lo que yo caminé. Desde Belgrano hasta Tigre. No sé cuánto será eso. Toda General Paz, todo acceso norte. Me acuerdo hasta la salida. Acasuso, Becas, Victoria, San Fernando, Tigre. Aquí lo tengo. La cosa es que salí a las 10 de la noche y llegué a las 5 de la mañana a la casa. Caminando en lluvia. Pero, ¿sabes? Fue la caminata con más paz en mi corazón. Porque estaba obedeciendo a mi Dios. Años después, ¿quién iba a decir que Dios me iba a dar la bendición de poder recibir al mismo hombre que Dios usó para hablarme, restaurarme y decirle, aunque pasen los años, yo quiero recibirte, quiero honrarte y quiero que bendigas el pueblo que hoy en día pastoreo? ¿Quién lo iba a decir? La pregunta que siempre me hago es, ¿y qué hubiese pasado si hubiese desobedecido? ¿Yo estaría aquí? ¿Sería esta la historia o sería otra? Yo creo que sería otra. Lo mismo aconteció con el rey. Escuchó lo que no tenía que escuchar. Oh, sí, la voz de no puedo, la voz de no eres capaz, siempre se va a hacer presente cuando Dios dé una dirección. Pero hay algo interesante aquí, y muy rápido. Que cuando automáticamente Samuel recibe la dirección y la señal de detener el ungimiento eterno sobre el rey, Dios ya estaba hablando al profeta de alguien que el profeta todavía no conocía. A ver, lo voy a decir de esta forma. De repente, Samuel le dice a Saúl, escucha, Dios se ha buscado un corazón de acuerdo al corazón de Dios, por cuanto lo pone como príncipe de este pueblo. El profeta está profetizando de un nombre, de una persona que todavía no conoce.
El camino del profeta todavía tenía que cambiar de rumbo. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que mientras que hay personas que son ignoradas, que son desechadas, que pelean con oso y con leones, que son ignorados por la familia, que se los lleva a un desecho de lo último, de lo último, de lo último de la familia, porque no tiene llamado, no tiene ministerio. Para muchos era un pastor más que solo cuidaba ovejas, pero el cielo ya lo estaba mencionando y le estaba diciendo: hay un profeta que está sonando el nombre del rey David. Y mientras muchos lo ven como un pastor, Dios y el cielo lo está viendo como un pastor ungido para ser rey del pueblo de Israel. Mientras hay un león y un oso que pelean contra un simple pastor, no se daban cuenta que había una unción que estaba en camino. Ay, 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 ay. No se estaban dando cuenta que había una unción que estaba de camino. ¿Qué te quiero decir con esto? Si hay algo que va a pasar este año, es que la persona que menos creíste calificada, el reino ya la aprobó. No. Lo voy a volver a decir. En tu casa, el que menos creíste que Dios podía usar, te está esperando en este momento para decirte: así te dice el Señor. Dios habló a mi corazón. Dios habló en visión. Dios habló con una voz clara y sutil. Este es el año donde lo primero está siendo desposicionado y lo segundo se están posicionando en un lugar correcto. No, lo voy a volver a decir. Mira que tenés al lado y dile: si te han rechazado, si te han ignorado. Pero usted está como que el rechazo mismo está hablando. A ver, me voy para acá. Mira que tenés al lado y dile: si te han rechazado, si te han ignorado, si te han dicho que no calificas, si te han dicho que tus hijos jamás podrán alcanzarlo, dile: me estás dando la señal, me estás dando la dirección, me estás dando la confirmación que en mi casa hay generales del reino de Dios. Mira que tienes al lado y dile: prepárate, porque una fresca unción se está por soltar en tu casa. Ay, 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 diga conmigo: esta es la temporada de los segundos. Hay unos cuantos primeros que están siendo removidos allí. Diga conmigo: los segundos son una generación de fuego. Es la gente que Dios ha guardado, ha conservado para el tiempo final. O sea, son los portadores de la gloria postrer. Mira que tienes al lado y dile: si Dios te tiene con vida, tú eres ese remanente que carga la gloria postrera. Ay, yo no sé a quién le estoy hablando hoy aquí. Yo no sé que el rey de reyes mudará tu corazón y que el más ignorado va a ser el más usado por Dios. Mira que tienes al lado y dile: Dios te está hablando. No, yo no sentí fe ahí. Ponte de pie. Yo te invito a que los amarres hasta que le quite las extensiones. Samarrealo que tienes al lado, samarrealo. Tírale el bigote, la dentadura, tírale la extensión del pelo y dile: te han ignorado, te han cerrado puertas, pero el cielo ya te aprobó, el cielo ya te calificó. La gloria, la gloria, la gloria ya ha de derramarse sobre ti. Dios hoy, diga conmigo: Dios hoy desestabiliza los primeros y posiciona a los segundos obedientes.
¿Hay alguno obediente aquí hoy? ¿Hay alguno obediente aquí hoy? Ay, 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 ay. ¿Lo digo o no lo digo? ¿Lo digo o no lo digo? Si hay algo que va a pasar en este año, y escucha y anótalo como lo dije el domingo. Anota, 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 guárdalo. Si hay algo que va a pasar, ¿cuándo? Diga conmigo, este año. Es que mujeres se le van a levantar con una voz profética como nunca antes se ha oído. No, 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 no. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí, a ver. Mujeres se van a levantar con un vientre profético. Mujeres se van a levantar con vientres proféticos, así como pasó con Marta y María. Tu corazón, en tu interior va a saltar esa semilla de alegría y va a ser una voz profética en el desierto. Vas a cargar, vas a soltar, vas a dar a luz, profeta a naciones. Va a salir de tu boca palabra profética. Todas las mujeres den un grito de victoria. Ya, ya, ya finalizo. Mira que tienes al lado ahora sí con fe. Mira, 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 mírame, 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 mírame. Al lado, pero con fe. Y escucha, si estás al lado de una mujer, más vale que la mires con fe. Y vas a decirle: dile a Saúl que se mueva, que David está en camino. Mira que tiene del otro lado, dile. Dile al adversario que se levantó contra tu casa, que se mueva, que la gloria postrera viene de camino. Dije que la gloria postrera viene de camino. Ay, 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 ay. Ya conmigo llegó mi temporada. No, 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 el infierno te tiene que oír. Di conmigo, llegó mi temporada. Di conmigo, Satanás, tuviste tiempo hasta